Y bienvenidos a Audio Atalaya Extra, el programa que normalmente hacemos los viernes a partir de las 12 del mediodía, pero hoy hacemos una programación especial. Como veis, no estoy en mi estudio y es el primer programa que hacemos remoto, y lo hacemos desde la Fundación La Posta en Valencia. Y conmigo está Damián Jordá. ¿Qué tal, Damián? Hola, muy bien. No vamos a ser muy formales porque esto es un desastre, porque ha salido todo mal, os lo vamos a contar. Ya sabéis que teníamos que haber emitido este programa a las 6 de la tarde. De hecho, ahora mismo son las 6 de la tarde aquí, pero hemos tenido un problema de conexión a internet y no es posible emitir desde este espacio, así que lo estamos lanzando en diferido y lo estaréis viendo ya directamente en diferido mañana, pasado, cuando sea. Y si lo estáis viendo en directo, pues el chat estaré yo, pero no sé en qué formato. Yo creo que sí, lo tiraremos esta noche. Es la primera vez que hacemos esto, que hacemos un programa remoto, es un experimento, porque una de las intenciones de este programa era, tarde o temprano, a medida que se iba terminando la pandemia, hacer este tipo de cosas.
fallarán muchas cosas. Ya la primera ha sido que ya no lo hemos podido ni emitir. Pero bueno, estamos aquí, estamos en La Posta porque es un espacio dedicado al arte de la ciudad de Valencia y que actualmente dirige, la dirección artística la tiene Damià Jordà, que bueno, algunos le conoceréis, pero es investigador, es artista y aparte es amigo mío, o sea que a lo mejor le digo alguna estupidez. Y lo que ha sido esta nueva etapa de La Posta ha sido que tú has entrado a trabajar en ese sentido y hoy vamos a estar hablando de esta exposición que nos rodea ahora mismo y de un poco la programación y las intenciones que hay detrás de este espacio que está en el centro de Valencia. De hecho, os podemos tirar a ver. Tenemos la calle, bueno, Damián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, nada, encantado. Pura tecnología aquí, experimentando. Además, todavía no lo has introducido, lo digo yo. La exposición se llama Els Media y gira en torno a qué son los media y lo mediático. Y creo que es muy adecuado esto de estar aquí emulando la televisión mainstream haciendo un falso directo. Estaba a punto de decir la hora porque queda muy bien. Un falso directo. Quizás la pregunta inicial es que... La Posta lleva ya una serie de años funcionando en Valencia. Tú tomas esta nueva etapa, entiendo que bajo tu propia visión, pero quizá la primera pregunta sería explicar un poco qué es La Posta en sí y cómo se enmarca en el contexto artístico valenciano. Sí, pues bueno, la Fundación La Posta nace en 2013, con lo cual son ya 8 años de trayectoria, sí. Bueno, y es un proyecto, yo siempre digo por delante que es un proyecto pequeño, porque muchas veces cuando decimos fundación, pues yeah. Fundación de Divulgación del Arte, pues pensamos en grandes fondos, grandes capitales, grandes patrimonios. No es el caso, somos un proyecto pequeño, humilde, pero solvente y consistente, o eso creemos. Y bueno, de tratas de hacer divulgación artística, como veis, el centro neurálgico de La Posta es este espacio, que es una sala de exposiciones pequeña, una sala de exposiciones, podríamos decir, al uso, un cubo blanco de manual, pero que es una fundación y no una galería, porque lo que pretende ser es un espacio para la experimentación, para facilitar la experimentación y para establecer puentes, digamos un espacio híbrido entre la sala de exposiciones, el museo, la fundación, el grupo de investigación. Lo que queremos es que, como están a medio camino, no estar encallados o de alguna manera dependiendo, como muchas veces pasa cuando emprendes el proyecto de una galería artística, dependiendo del mercado, de los beneficios, la tendencia, sino ejercer un poco como puente entre los artistas, los comunicadores, las galerías y, sobre todo, el ámbito de la investigación y el ámbito académico. Por eso, y ese es un poco donde quería incidir yo, es algo, vamos, digamos, fundacional de La Posta. De hecho, la primera exposición de la Fundación fue una exposición del grupo FIDEX de la Universidad Miguel Hernández, que volveremos a tenerlo esta temporada, ya lo comentaré. Entonces, este vínculo con la Universidad Politécnica de Valencia, con el máster en fotografía, con la Universidad Miguel Hernández, es algo habitual, propio de la Fundación y en lo que queremos incidir. Por eso es ese tipo de espacio en el que vamos a encontrar exposiciones, vamos a encontrar seminarios, vamos a montar actividades participativas y siempre va a estar a medio camino entre el mundo académico y el mundo de las galerías y de la exhibición artística. Y también en el sentido de que en esa dualidad o en esa tríada también está la posibilidad de trabajar en un contexto muy galería, porque al fin y al cabo esto a todas luces es una galería, pero me interesa esa parte que comentas de ese componente experimental. Al no estar ligados a una estructura de mercado como son las galerías de arte, hay hueco para planteamientos no más radicales, pero sí de otra índole, que no estén tan marcados por los... Entiendo por la política de mercado, ¿no? Los propios artistas que forman parte de esta exposición, con sus trayectorias, no son los que se encajan dentro de un ecosistema de galerías. Mario Santamaría, o Zara Cedr, o Julia Puyo, en ese sentido creo que representan un poco esa parte de artistas y creadores que están orbitando en otros territorios, ¿no? Sí, exacto. Además, es que son tres artistas que no paran de trabajar, tanto en España como fuera de España, que no paran de producir arte
y no lo hacen desde la lógica tradicional de la galería, de la producción de obra, de venta de obra en ferias y de esta dinámica habitual del mercado del arte. Sin querer hacer de menos ni mucho menos al mundo del mercado del arte y a las galerías, pero sí que entendíamos que ese espacio sí que existe en Valencia, pero sin embargo a lo mejor podíamos aportar algo desde que este cubo blanco que hay en el centro de Valencia y en el que se van a hacer exposiciones y se aposta por artistas, sea un espacio en el que como tú dices, yo no diría, sin quitando las comillas, propuestas más radicales, más atrevidas, más que tengan más que ver con lo inmaterial en el arte, que conocemos bastante bien por nuestras trayectorias, y que nosotros nos gusta llamaros es un espacio para la experimentación, un espacio para la investigación. No somos un centro de investigación, pero sí un espacio para la investigación de la imagen y del sonido. Porque además también tenemos claro que uno de los rasgos identitarios de la aposta es que dentro del amplio espectro del arte contemporáneo tenemos un muy especial interés por la imagen audiovisual, por la imagen fotográfica, por el sonido y por las nuevas formas de los medios de comunicación, de los canales, de las formas de expresión derivadas de la tecnología. Y en este caso, de hecho este año, y ha sido todo un empeño personal, queremos introducir las narrativas interactivas y muy particularmente el mundo de los videojuegos desde una perspectiva no tan pragmática, comercial, mercantilista o incluso infantil, que es la percepción general que se tiene, sino desde el ámbito también de la experimentación con los videojuegos, de la consideración de los videojuegos como patrimonio cultural, etc. Bueno, pues entonces necesitáis un canal de Twitch. Sí. Porque evidentemente el universo de videojuegos es aquí donde se corta el bacalao. Totalmente. Y donde tiene toda esa salida hacia adelante. Es interesante también esa apuesta que parece que se olvide constantemente y que haya como que volver a repetir, ¿no? Aparte del mantra este de lo de los nuevos o viejos medios, porque ya son todos más viejos que ni sé, pero me planteaba también la cuestión de reivindicar en un contexto artístico como el de Valencia la posibilidad de un espacio que realmente se abra a todo este tipo de tendencias, porque sí que tenemos representación en galerías y, por ejemplo, ese papel en un momento dado Rosa Santos lo ha llevado a cabo, esa parte más audiovisual, más interactiva, más de arte digital. Pero en los últimos tiempos, más allá de lo institucional, que evidentemente ya está cubriendo ese espectro, quizás este es el nuevo espacio para ese tipo de creatividad. Sí, bueno, es un espacio que ha estado ahí. Sí que queremos darle un nuevo empujón y tenemos nuevos acuerdos que ahora comentaré. Sí, es la intención, y creo que has hecho bien en señalar que efectivamente desde los principales museos públicos de Valencia es un tiempo que se está dando esa apuesta. De hecho, y como estamos aquí entre colegas, puedo sacar anécdotas. Me he acordado de una anécdota del 2018, cuando hice una exposición en La Rambleta, que no voy a decir nombres de personas ni periodistas, pero sí del medio. Las provincias, tuve un beef con las provincias porque se empeñaban en poner el titular a mi entrevista en que yo decía que las autoridades culturales valencianas no apoyaban el videoarte y el arte electrónico. Y yo nunca voy a decir eso porque en ese momento además estábamos en un proceso de cambio en el que, que se estaba adquiriendo obra, se estaba financiando obra y se tenía el interés en decir eso. Y eso quiero remarcarlo. Pero no es lo mismo el arte electrónico, el arte multimedia que va a haber en un espacio consolidado, como por ejemplo aquí en el Centro del Carmen, que tenemos aquí al lado, que está haciendo una actividad súper interesante, que además tú has expuesto ahí no hace mucho. Está aquí detrás. O sea, sí, bueno, tú has hecho una individual, yo también he expuesto cosas ahí, todos hemos pasado por ahí porque existe ese espacio y se han dado las condiciones. Y creo que esta es una iniciativa privada que viene a complementar y a sumar su pequeño granito de arena a eso, en el ámbito en el que en algunos casos habrá gente que pase por aquí, que habrá pasado también por esos museos, pero en otros casos no. O en otros casos vendremos a poner obras aquí que no hemos podido poner en el museo. Yeah. O que a lo mejor todavía no están del todo maduras para poner en un museo, y aquí esto sirve como un territorio de experimentación. Es interesante, y además viene muy bien también hacer un poco de ubicación geográfica, ya que la aposta se encuentra en el centro de Valencia, a escasos 200 metros del centro del Carmen, que para los que estéis viendo esto y seáis de fuera de Valencia, ahora digamos que está canalizando
que está cristalizando en este espacio y gracias a la labor de José Luis Pérez Pon una ferviente actividad artística y parece como que de repente aparece este satélite muy cercano que algunos pensarán que es redundante, pero por lo que nos estás diciendo es absolutamente complementario, ¿no? Y que se necesitan espacios de este tipo, sobre todo teniendo en cuenta que el panorama galerístico cambia constantemente y sobre todo entendiendo que aquí el foco es otro, ¿no? En realidad está en esa parte más investigadora. No sé si quieres comentar más acerca de, porque lo has mencionado, de los vínculos que va a generar esta nueva etapa en La Posta y las distintas partners que van, con los que vas a desarrollar actividad aquí. Sí, bueno, digamos el partnership yo creo que más interesante o estrella de este año es con el Centro de Investigación en Artes de la Universidad Miguel Hernández. Es un centro de investigación joven dentro de la estructura académica. Es uno de, bueno, pues dentro de las universidades hay departamentos, en la universidad concretamente, en la Miguel Hernández, el departamento de arte, hay grupos de investigación y también estamos más acostumbrados a ver este tipo de instituciones en el ámbito científico, en las disciplinas académicas más tradicionales, que existan centros de investigación en disciplinas científicas concretas. En este caso hemos aglutinado, o desde la universidad se ha aglutinado a todos los grupos de investigación relacionados con las artes, en un centro de investigación en el que además se incorporó también grupos de investigación de derecho para ayudarnos a tratar cuestiones de propiedad intelectual, de derechos de autor, cuestiones de reproducción, de derecho mediático, para bueno, desde ya hacer producción, bueno, que es una de las universidades que genera pensamiento cultural y devolverse a la sociedad. Y bueno, esto es el centro de investigación en artes y entonces La Posta tenemos un acuerdo con ellos de manera que este centro de investigación de la Universidad Miguel Hernández, que sabéis que está en Elche, en Altea, en Orihuela, el centro está concretamente en Altea, que como sabemos queda muy en la periferia del centro cultural que es Valencia, pues todos los avances de estos grupos de investigación o los proyectos que se están llevando puedan tener un espacio de exhibición aquí en La Posta. Y entonces ya tenemos algunas de las propuestas que van a exhibirse este año, precisamente el tema de los videojuegos va a venir por ahí también y algunas para el año que viene. Entonces tenemos algunas, digamos, producciones propias de la Fundación, tenemos producciones del CIA, del Centro de Investigación en Artes, y bueno, y van a ir emergiendo algunas otras propuestas y también estamos abiertos a propuestas que nos pueda traer la gente con ganas de experimentar y de producir obra, pensamiento y reflexión. Qué guay, mola un montón, ¿eh? ¿A que sí esto? Lo que pasa, yo, claro, es muy esto que estamos haciendo es rarísimo, porque yo normalmente siempre estoy interpelando al chat y no hay chat, o sea, es todo muy raro. Pero bueno, en fin, no sé si quieres, comentamos acerca de esta exposición. Un momento, lo que se suele decir en YouTube es esto, déjamelo en los comentarios. Exacto. Entonces, dejadlo en los comentarios y luego, si eso entramos, le haremos visita. Y yo del futuro está ahora en tiempo real en el chat diciendo qué idiota eres, por qué dices estas tonterías, porque me estaré viendo. O sea, esto es muy raro. Es igual. Ya mejoraremos. No sé si es el momento, a lo mejor, de hablar y comentar acerca de esta exposición, ¿no? Y que ese ha sido un poco el detonante de la llegada de esta nueva etapa a La Posta y que un poco marca las líneas de, al menos a mí eso me ha parecido, de hacia dónde queremos que vaya, ¿no? O hacia dónde quieres que vaya este proyecto. Así que si quieres, no sé, comentarnos un poco lo que tenemos aquí. No lo vais a poder muy bien, pero luego colgaremos enlaces también para ver las fotos de las piezas y las comentamos, pero tú mismo. Sí, ¿no? Está bien que leas así el concepto de esta exposición porque sí que era un poco la intención, ¿no? Que al encargarme del patronato de la Fundación que me hiciera cargo de la programación, bien acompañado de, bueno, vamos a hacer la programación, pues creemos que lo lógico sería que te encargáramos una exposición colectiva que tú comisarias, que tomas la firma y la que más o menos constituía la carta de presentación de esta nueva carta, ¿no? Y así me lo tomé un poco un editorial, ¿no? Sí. Es más, lo que hice fue al principio dejar esto como al final porque me pareció como un ejercicio un poco de vanidad, como reflexionar, y al principio empecé a cerrar proyectos que había pendientes con artistas que se habían quedado congelados con la pandemia y todo esto.
Y luego ya me senté a hacer esta exposición, que lo primero que tenía claro, más que, voy a ser totalmente sincero, porque aquí estamos, no pensé un concepto central sobre el que todo orbitara y a partir de ahí empecé a buscar obras y artistas, sino que el proceso fue un poco al revés. Ese concepto central estaba de fondo, lo tenía yo ahí en el subconsciente, pero era, ¿con qué tipo de artistas quiero contar? Yeah. Y me hice como una lista, como una carta a los reyes. A wish list. Sí, sí. De qué tipo de artistas quiero que encajen en este proyecto en el que quiero que se vea en la dirección un poco en la que vamos, ¿no? Yeah. Queremos tener artistas emergentes, pero también artistas ya que empiezan a consagrarse, artistas de media carrera. Queremos hacer una referencia a lo mediático, a qué es esto de los new media, si ya son new, si son viejos, qué es el media art, qué es el nuevo audiovisual. Y que al mismo tiempo hacer un metadiscurso en el que reflexionemos sobre eso mismo, me apetecía eso y enseguida pensé en estos artistas, en Mario, en Azahara, en Julia, en los que además había un vínculo, cierto vínculo personal y emocional que me parecía importante que estuviera aquí también. La premisa era todos ellos, y esto no sé si se ha anunciado en redes o no, o está en el texto, todos ellos eran artistas que no son de Valencia, pero que habían pasado por Valencia, que habían vivido aquí, que había una parte importante de su etapa formativa fue aquí, concretamente en el máster en Artes Visuales y Multimedia. Y que todos hemos hecho. Estuvimos aquí y fue un poco una celebración de ese proceso formativo de hace 10 años. Sí. Y además pensé que tendrían ganas de venir. Yo dije, creo que estaría bien que volvieran a Valencia después de 10 años por ahí por el mundo haciendo cosas interesantes, y creo que con eso voy a conseguir que vengan, ¿no? Que van a tener ganas porque voy a apelar a lo emocional. Los voy a enredar bien. Exacto, ya. Y entonces ahí fue el germen. Y yo como ya estaba viendo el tipo de obras que estaban haciendo y sabía más o menos cuál quería que fuera la línea estética y conceptual, ya fue cuando se me ocurrió el concepto de los media, esa palabra que estaba flotando continuamente del ambiente, pero ya está. Que muchas veces o no utilizamos bien o no sabemos muy bien todavía qué significa, y a eso hago referencia en el texto de Sala, y eso fue todo lo que pues tuve que hacer entre ellos. Yo, de hecho, cuando hablé con ellos, que no me pasé adecuado, ¿no? Todavía no tenía un título. Todavía no tenía un texto, tenía una idea que flotaba que era, me interesáis, tenéis un lugar común los tres, que es que todos trabajáis con herramientas tecnológicas, pero al mismo tiempo vuestro discurso es una reflexión sobre el papel de esas herramientas tecnológicas en la sociedad, y al mismo tiempo todos trabajaban el concepto media, esas dos acepciones, entre comillas, acepciones de la palabra media, a la que hago referencia en el texto de Sala, que es, cuando hablamos de new media, parece que estamos haciendo referencia con media a dispositivos, a tecnologías, ¿no? Multimedia. Sí. Pero de un tiempo a esta parte, la traducción media al castellano, y no digo que de forma incorrecta, ha acabado siendo los medios de comunicación, los grandes conglomerados de comunicación. Y por eso digo en el propio discurso de la exposición que new media, o sea, que al mismo tiempo estamos utilizando la misma palabra para un proyecto pequeño que utiliza cuestiones tecnológicas que para un enorme gigante de las telecomunicaciones que cotiza en bolsa, ¿no? Yeah. Que se puede llamar A3 Media o no sé qué. Sí, sí. Entonces me venía muy bien esa ambigüedad de la palabra media para juntar obras en las que se utiliza de una forma no canónica herramientas tecnológicas y que al mismo tiempo reflexionan sobre esos nuevos lenguajes tecnológicos, sobre los medios de comunicación, sobre la relación entre los dispositivos tecnológicos y los discursos mediáticos. Esos eran los conceptos que flotaban alrededor de esta exposición. No sé si, claro, el trabajo también en cierta manera sobre el formato, ¿no? Es decir, el canal a través del que se traslada un mensaje de A a B, ¿no? El que a lo mejor define, también podría utilizarse, no lo sé, ¿eh? Yo no soy muy versado en eso, pero entiendo muchas veces aquí es el cuestionamiento del formato en sí, como lo es Twitch, ¿no? Que es un formato en el que hay distintos elementos que entran en juego. Está el tiempo real, el hecho del tiempo real, está el chat, y entonces tú puedes pervertir esos juegos internos, ¿no? Entiendo que lo que hacen estos artistas en cierto sentido gira en torno a esa idea, ¿no? Si quieres, hablando en concreto de las obras, lo podemos entender mejor, porque hay diferentes... Solo tenemos cuatro piezas y en cada una de ellas, de alguna manera, se da un punto de vista diferente. Esta ambigüedad de la que estamos hablando, ¿no? De lo mediático quizá,
quizá la primera, la que más claro representa de una forma muy sencilla esta ambigüedad de la palabra media trasladado al hecho artístico, que es donde un poco nace el concepto de los new media, ¿no? El famoso libro es de Language of New Media, que es el Language a principios del siglo, y que aquí se tradujo como el lenguaje de los nuevos medios de comunicación. Con lo cual, yo tengo la versión traducida de Editorial País. 2004, creo que es la versión en español, 3 años después aparece y creaba confusión porque parecía un libro que hablaba sobre los medios de comunicación, pues los conglomerados mediáticos, la televisión, la radio, cómo eso está cambiando con internet. Podíamos pensar que habla de eso y sin embargo, de lo que hablaba era del arte hecho con nuevas tecnologías y cómo eso generaba nuevos lenguajes o recuperaba viejos lenguajes propios de las vanguardias, ¿no? Vale. Y en torno a eso, digo, vale, esta ambigüedad nos da para hablar de ambas cosas. De los new media en el ámbito artístico, pero ¿por qué no también, como de soslayo, hablar de las tecnologías de comunicación, de los nuevos medios de comunicación? Y esta pieza que tenemos detrás, de Julia Puyo, que se llama Artefactos, lo que hizo ella fue coger unos modelos que son unas imágenes que proceden de la realidad del mundo del periodismo, de los media, propiamente dichos, ¿no? Son estos atillos de micrófonos que suelen hacer los periodistas cuando hacen ruedas de prensa, cuando hacen estas melés de periodistas alrededor de un entrevistado que está siendo acosado a las puertas de un juzgado, o estas cosas. Ella los extrajo de fotografías, de estas fotografías como un poco fuera de campo, que a veces salen, esto lo hace mucho Eva Máñez también, que de vez en cuando publica alguna foto en las que se ve a los periodistas haciendo su trabajo y se hace este metaperiodismo, metafotoperiodismo, y extraídos de estas fotos, ella sacó estos modelos, los recreó, los modeló de nuevo todos en 3D con Blender y los convirtió como en elementos de contemplación escultórica como elementos románticos pictóricos, ¿no? Entonces, claro, yo creo que por un lado cogía un elemento propio de la cultura de los media, de los nuevos medios de comunicación, como son el periodismo, los micrófonos, los dispositivos electrónicos que se utilizan en el ejercicio de los medios de comunicación, y los convierte en una obra de arte trabajando precisamente lo que es la estética de los new media, las 3D, las proyecciones. Es una proyección que tiene truco porque es una proyección sobre vinilo negro, lo cual genera una sensación de profundidad. El bucle, también hay mucho discurso en el mundo del arte en vídeo sobre el significado del bucle o cómo el bucle es algo característico del audiovisual como objeto contemplativo y no como objeto narrativo lineal. Entonces, en esa pieza se juntan como las dos almas de la palabra media, de alguna manera. Ya. Y venía genial para que fuera un poquito la cabecera de la pieza central. Claro, lo que hace Mario a nivel discursivo es mucho más profundo, mucho más elaborado, a veces complicado de entender para los que... Ahora lo enseñaremos, pincharemos fotos en algún momento. Lo pondremos en los comentarios. Sí, lo que tengo aquí abajo es un proyector que está aquí arriba, es el típico proyector que en un museo viene ahí colocado perfectamente, pues que lo hemos dejado caer, está tirado aquí en el suelo, con la proyección torcida, y tenemos una proyección en blanco en la que consiste fundamentalmente la obra, tenemos una proyección en blanco que a lo mismo no se lee nada, tampoco se puede leer, no pasa nada, lo que aparece arriba son unos textos que describen imágenes. Os cuento un poco el origen de esta obra de Mario, que se llama Show Me a Ghost, que desarrolló creo que en 2017 en una residencia artística, es un trabajo muy minimalista, muy conceptual, en el que a veces la sensación es, vale, y esto, los no iniciados dirán, va, pero esto, y esto, es arte, ¿dónde está aquí la gracia? Y la gracia es todo el trabajo de investigación y discursivo que hay detrás, que entiendes luego. Él lo que está reflexionando es sobre estas herramientas que existen, estas inteligencias artificiales, que todas las redes sociales y todos los, bueno, todos los canales mediáticos tienen ahora para leer y clasificar imágenes. La forma en la que se lee, se interpretan y se clasifican imágenes es con unos bancos de datos que al final lo que acaban es
detectar las imágenes y traducirlas en palabras. Con lo cual acaban reclasificando de alguna manera a que los robots, hay máquinas, robots que ven fotografías y convierten esas fotografías en enunciados, en palabras. De hecho, aquí lo que aparece a veces es a tree, two people, and a dog sí. in a blue sky. Esos son los textos que necesita Facebook, por ejemplo, cuando no puede cargar las imágenes, entonces te muestra ese texto como, como una explicación de lo que debería haber, pero no está, ¿no? Correcto, exacto. Y son es el mecanismo que utilizan los principales algoritmos como ImageNet o WordNet de clasificación de imágenes. Ya. Vale, a partir de esto que él considera como es una representación un poco fantasmagórica de la realidad sí. y una interpretación sí. maniquea, digamos, sí. de la realidad que hace una inteligencia artificial, él sí. hace un juego que es coger fotografías de poltergeist del siglo XIX o principios del siglo XX, yeah. que sabemos que eran generalmente trucajes y todo eso, y empezar a lanzárselas a la máquina para ver qué ve. A ver qué Porque hace. El fantasma, el concepto fantasma, no existe para estas máquinas. Ah, es un fantasma en sí mismo para la red y para las inteligencias sí, artificiales. Absolutamente racional. Con lo cual, lo que está haciendo es trolear a la máquina mm. a base de enseñarle fotos de fantasmas a ver qué lee. Y todas aquellas palabras de referencia que él va cogiendo las va convirtiendo en imágenes. La pieza de Mario, según él, es una colección de fotografías. Porque en todo rato él lo que está aludiendo no es al vídeo ni al videoarte, aunque sea una proyección, mm. sino a la historia de la fotografía. Al contenido fantasmagórico que tenía la fotografía primigenia, a las fotografías trucadas de fantasmas de principios del siglo XX, al concepto fantasma de traducir esas imágenes en palabras. Y entonces él lo que hace es una colección de slides en las que son fotografías en blanco, en la que arriba en la esquina tenemos el texto que le ha devuelto la máquina identificando esa fotografía de un fantasma. Esta es la forma en la que se ha instalado aquí, ha tenido recorrido hasta ahora, con la que, por ejemplo, en la serie original, pues, se me ha olvidado, no tengo preparado, era en Alemania, pero no recuerdo, creo que era en Alemania. Esto luego lo editamos. Lo ponemos luego, ponemos un rótulo aquí abajo. Editó un libro de artista en el que estaban todos estos slides. Hay otra forma de instalación que son las fotografías blancas impresas y colgadas. Pero aquí él propuso esta forma de instalación site-specific para la posta, en la que tenemos esta proyección en la que van pasando las diferentes diapositivas y en la que uno de los rasgos definitivos de Mario Santa María también es la deconstrucción del espacio expositivo, el troleo también un poco al visitante del museo, ¿no? Y entonces aquí lo que hemos hecho es como de alguna manera simular el poltergeist, ese fantasma que la máquina, la inteligencia artificial no es capaz de ver, que se manifiesta de alguna manera en la sala de exposiciones mediante este proyecto roto tirado en el suelo Entonces, claro, es una reflexión, es engañoso, porque la primera persona que pueda encontrarse con cuatro láminas blancas con un texto, o con una proyección blanca con unos textos, dice, bueno, esto es un minimalismo conceptual que hay aquí, y ahora sí, lo que hay es un trabajazo, no solo conceptual, sino de investigación, de meses de trabajo de investigación con estos algoritmos, de lanzarles imágenes, de catalogarle a su vez todas esas palabras que te están mandando y además luego adaptarlo cada vez de forma diferente a cada espacio expositivo por el que pasa para que en cada sitio por el que esta obra se exhibe tenga su propia personalidad. Pero eso es el trabajo de Mario, para el que no lo conozcáis, ahora mi yo del futuro links. Lo pondrá en el chat. Tiene eso, ¿no? O sea, es como muy poliédrico porque lo puedes enfrentar desde la deconstrucción del formato expositivo, cuestionamiento de esas cuestiones, te puedes ir a la parte de inteligencias artificiales, está toda su reflexión alrededor de los flujos de internet, los flujos de datos, que ahora también entraremos con Nazara en ese sentido, pero sí que es verdad que es uno de estos artistas que de buenas a primeras al que no está versado le va a echar para atrás, pero sin embargo Mario yo creo que en eso lo hace muy bien y es que es full disclosure, siempre está todo súper bien explicado, toda la información de la pieza te la describe y, como bien decías, el trabajo de Mario, el resultado final es uno, pero lo interesante es lo que hay desde la génesis de la idea hasta la ejecución, que es lo que él
siempre desvela, en realidad. No, ahora a lo mejor me estoy liando, pero sí que es un tipo que documenta muy bien sus procesos, porque sin esa documentación nada de todo lo que te quiere contar tendría sentido. Esto no era ni una pregunta ni nada. Sí, era una aportación más, porque tú también conoces a Mario. Al pesado de Mario, que encima dormía en mi casa. Lo querías entrevistar también. Quería entrevistarlo, aquí, ¿no? Pero ahora ya paso, porque total ya lo he explicado tú. Te he convertido en el proxy de Mario Santamaría, que seguro que le gustará. Sí, no, él utilizó exactamente esa expresión, tío. ¿Ah, sí? Utilizó esa expresión el día de la inauguración, que estuvimos hablando esa mañana, porque no podía venir. Al principio tenía que venir, pero tenía varias inauguraciones y varios montajes al mismo tiempo, porque es que está a tope, es una suerte tenerlo aquí. Sí. Y estuvimos comentando un poquito la obra, charlando los dos. Además, de hecho, la conexión con la fotografía primigenia y su aspecto fantasmagórico y un poco el homenaje a los primeros fotógrafos es algo que yo en la primera lectura de la obra no había leído. Y la primera explicación que él tiene en su web tampoco estaba muy claro. Y eso fue dialogando que me lo expliqué. Dije, tío, esto me flipa, lo voy a contar, ya veremos qué tal. Y entonces él dijo, vas a ser mi proxy en la inauguración. Vale, pues sí, pues tiene mucho ese rollo y eso es interesante. Luego exploráis su trabajo. Y la tercera en discordia en estas posiciones, Zahra Cerezo. Que como decías, ella también, uno de los rasgos definitorios de su trabajo es reflexionar sobre el mundo de los flujos de datos y cómo nos relacionamos con ellos, o cómo afecta a nuestras vidas de alguna manera. Estoy muy contento también de que haya salido esta pieza, que ahora mismo no se ve. Está la tenemos aquí abajo. Es una proyección... Bueno, estoy muy contento porque en este caso es la única de las cuatro piezas que aquí es estreno mundial. Porque era una pieza que Zahra tenía ganas de hacer y no pudo hacer en su momento. Y la excusa de participar en esta exposición fue el detonante de decir, vale, voy a recuperar este proyecto, que era un proyecto frustrado. Entonces esto a mí también me da pues ese puntillo de satisfacción personal, de lo conseguido. Y además tuvimos mucha conexión en pues nada, comentar el proceso. O sea, de alguna manera siento que pude ayudar o contribuir un poquito al proceso de creación y en esa labor de comisario y de comisario, que es una cosa que les contaba a ellos también. Creo que aquí mi punto fuerte es que yo no soy un comisario que viene de la crítica de arte, sino que soy artista y que trabajo con estos mismos medios, con lo cual a la hora de curar las obras, más que un comisario, un curador, a la hora de curar las obras, técnicamente, tanto técnica como conceptualmente, hay mucha más empatía con los artistas, tanto a la hora de concebir cómo instalábamos esta pieza, que le dimos bastantes vueltas al vinilo negro, si sí o si no, como no solo cómo instalar, sino cómo producir la obra de Zahra Cerezo, que se llama Fons, y ahora la explico. Es una idea que tuvo estando de residencia también, una residencia artística en Gran Canaria, pero que finalmente no pudo ejecutar, y ha ejecutado esta vez, porque resulta que por Gran Canaria pasa por el fondo marino un cable. El origen de todo esto es que ella entiende que pensamos que las telecomunicaciones tecnológicas no tienen el impacto físico o contaminante o el impacto sobre la Tierra que tienen otro tipo de otras cuestiones, y muchas veces el problema es que no lo vemos. Y realmente el 90% de las comunicaciones tecnológicas hoy en día funcionan con cables submarinos que están presentes en el fondo marino. Y en Gran Canaria hay una zona en la que cuando la marea baja se puede ver ese cable, que parecen unos restos arqueológicos de un buque fenicio hundido. O sea, es pictóricamente, sí, plásticamente, estéticamente es muy interesante. Pero es el cable gordo de la wifi. Es el cable gordo de la wifi primigenia, no es de la wifi, es el telégrafo. Es el cable de telégrafo que unía Roma con Buenos Aires. Y pasa por ahí. Y entonces, claro, también estaba ese diálogo de los new media con los viejos medios, como realmente tampoco era tan diferente, ni tampoco era el impacto era tan diferente, y como ese flujo de datos constante entre dos continentes a través del fondo marino sigue funcionando igual, ya existía, tenemos un resto arqueológico, arqueología de medios total, y ella lo que hace es explorarlo con una cámara submarina de estas, además siguiendo el cable, como intentando emular ese flujo de datos. Toda la secuencia es un traveling de acercamiento todo el rato, que va teniendo como unos jump cuts y van avanzando. Y además completa la obra con unas piezas. Se puso a investigar cómo funcionaban los telégrafos y qué piezas
bueno, lo que hizo fue encontrarse con planos de los modelos de las pequeñas piezas que armaban los aparatos de telégrafo y reproducirlas, que esto lo tienes aquí detrás, reproducirlas en 3D con un termoplástico. Están impresas en 3D, puedes coger alguna si quieres, ¿no? ¿Sí? Es ahí, venga, esto, estos ¿sí? son museos en los que arte, se puede tocar. ¡Arte! Mira, vamos arte. Acerca a la cámara. ¿Son piezas en 3D? Sí, son unas piezas en 3D, como unas tuercas, tornillitos, arandelas, que son todo piezas que compondrían un aparato de telégrafo, pero que están remodeladas en 3D e impresas en un termoplástico, que es el mismo que se utiliza precisamente para recubrir el cable de cobre y construir nuevos cables de comunicaciones. Uh-huh. O que muchas veces se recicla del cable de cobre para crear bobinas para luego las impresoras 3D. La pieza que ahora mismo no se ve está proyectada, porque al final son todo proyecciones. Esta exposición que se llama Elsmedia es un homenaje a la figura del proyector digital como elemento expositivo, porque tenemos un espacio bastante pequeño. Bueno, relativamente bien, un cubo blanco con 6 proyectores en marcha, que además hace mucho ruido, y este en concreto lo tenemos a ras de suelo en una retroproyección sobre un cristal esmerilado. Esta es la parte que no se ve en el encuadre, pero hace un aspecto también un tanto fantasmagórico, porque lo que tenemos es esta imagen submarina proyectada sobre un cristal semitransparente, que además rebota la imagen, y tenemos como un halo de esa imagen submarina rebotada en una de las esquinas de la sala. Está por ahí. Con lo cual quiero incidir también en una idea que yo, que además de dedicarme a esto de las instalaciones y tal, soy profesor de postproducción audiovisual, en el que estoy incidiendo últimamente, que los que hacemos arte con medios audiovisuales para exhibir en museos, la instalación es la última parte del proceso de postproducción. Quizá en el cine convencional incluso también se podía reflexionar sobre el lugar en el que se exhibe el cine, y precisamente ahora también, cuando estamos con el tema de si la película de Scorsese se tiene que ver en el cine o si es pecado verla en casa a trozos, o si cómo se deben de consumir la obra, igual ya ahí estaríamos entrando en el formato en el que se ve una película tradicional, también forma parte. Pero bueno, ya no sería parte del proceso de postproducción. Pero sabemos que cuando producimos una pieza audiovisual artística que tiene que verse en un museo y que se tiene que montar y que el sonido va a ir sincronizado, no va a ir sincronizado, las proyecciones tienen que ir un lugar o en otro, la pieza no está completa hasta que no se instala en sala. La pieza no tiene identidad, no existe como obra de arte. El archivo MP4 que tienes en tu disco duro y que le mandas al montador no es la obra de arte. No. La obra es esto que tenemos, la experiencia que tenemos aquí en sala. Yo considero que forma parte del proceso de postproducción audiovisual el saber controlar los proyectores, colocarlos, sincronizar el sonido, cómo se escucha, qué relación física va a tener el espectador con la obra, cómo eso va a formar parte o no del discurso conceptual de la obra, la experiencia física que el espectador tiene con ella, por lo tanto es parte esencial de la obra. Uh-huh. Y bueno, en un sentido estricto de profesor de comunicación audiovisual, yo me empeño en decir que esto a veces forma parte del proceso de postproducción audiovisual propiamente dicho. Absolutamente, porque el no reconocer que eso se va a ver de una determinada manera y centrarse única y exclusivamente en la parte de producción audiovisual no tiene sentido en realidad. De la misma manera, tanto si lo vas a exhibir en un espacio como si el objetivo final es difundirlo a través de internet o lo que sea. El plantearse cuál va a ser la forma final, y eso es aplicable a vídeo o a audio. Es que el problema en el cine convencional empieza a aparecer también. A Nolan le daba un infarto de pensar que su peli Dunkerque podía la gente verla en móviles. Yeah. Porque él entendía que, o sea, le parecía fatal. Yeah. Porque se da cuenta de que está perdiendo el control de su obra y que va a ser vista, va a ser entendida de una forma que no es la adecuada y que. Ya. Y qué tal, y eso es algo que ahora pues se da de forma, digamos, accidental, pero cuando estamos haciendo obra artística para ser exhibida en un museo forma parte del proceso. Quizá los cineastas han llegado a tarde a lo que los videoartistas ya llevaban años sabiendo que era fundamental, que es que el proceso final de cómo en última instancia el espectador se relaciona físicamente con el espacio en el que está la obra es media obra muchas veces. Dependiendo del tipo de obra, es un porcentaje más alto o más pequeño. Y luego, en el caso de Mario, es... Y luego también, yo creo que hay una cuestión ya directamente de gestión de las emociones, porque
Bueno, ya, eso, sí, eso es otro. Sobre todo, porque Christopher Nolan, que le dé un infarto, porque vemos Dunkerque en el móvil, que ya os vale los que lo veáis en el móvil, pues tío, acabas de cobrar 400 millones. Sí, sí, te aguantas. O sea, no, además, bueno, además en el caso de Nolan, fíjate, aquí vamos a entrar ya en el punto cinéfilo. En Nolan, Nolan roza la ultraderecha en sus postulados de las películas y se ve claramente en un aspecto, y es que está obsesionado con el control en todas sus películas. Y al final siempre antepone el control social a la libertad y la democracia. Y eso pasa hasta en Batman. Pero bueno, esto es otro tema que no tiene que ver con la exposición. A mí me parece muy bien hablar de Nolan. Entonces, que Nolan sienta que está perdiendo él mismo en el mundo real y no en sus ficciones el control sobre su obra y sobre su mensaje, debe de darle una ansiedad tremenda, claro. Pues sí. Podría llevarle a la violencia, fácilmente. De hecho, le lleva a la violencia. No, pero justamente es eso, o sea, lo de la gestión de las emociones no es baladí. Ha pasado lo mismo con el Dune de Villeneuve, que en ese caso yo creo que sinceramente tenía motivos para cabrearse porque llegaba a tiempo, llegaba a tiempo a sacar la peli en cines, con lo cual la ha terminado sacando, la gente, yo la he visto en el ordenador, pero me da igual. Pero sobre todo es entender la cuestión de lo democrático del medio desde el que la gente va a acceder a tu trabajo, y también entender que las condiciones ideales raramente se dan. Claro. Y seguramente Mario Azara o Julia te dirían, sí, sí, mi pieza está perfectamente contextualizada en este ninguna espacio quedado, expositivo. Ninguna ha quedado perfecta, ninguna ha quedado, pero te dirían, todos queríamos más. Mi pieza hubiese quedado mejor sola, sí. Bueno, claro. O de otra manera. O de otra manera. O pues, el proyector pues, con otro pie. Al final siempre, pero bueno, eso forma parte de la producción. No hay de la producción artística en todos los ámbitos. No hay ninguna película que haya quedado como su director se la inventó en principio, y no hay ninguna obra de las que hacemos que acabe como la concebimos en principio, y ahí está la magia. Pero saberle prestar no solo prestar atención como productores, sino darle la importancia fundamental que tiene como espectadores, como críticos, etcétera, en como proceso de creación y de convertir lo que es un archivo digital en una obra de arte. Y que la obra, habrá veces que el propio MP4 es la obra, y hay vídeos monocanales que se pueden exhibir de 200 maneras y no habrá ningún problema, o que se pueden ver en internet. Durante la pandemia hicimos producción de obra en internet, también el Centro del Carmen produjo producción de obra que era para verse en internet, y hay veces que eso está muy bien y hay otras veces que se tiene que ver de otra manera o se puede ver de otra manera, y que eso forma parte del juego y de la curaduría también. Los curadores tienen que aprender de esto. Ya. Bueno, los que lo necesiten, habrá gente que sabrá. No, y después la otra, o sea, la doble direccionalidad del curator artista, que es la de que tú luego como artista, habiéndote comido las mierdas que te comes cuando tienes que hacer un montaje como este, rebajas también tu gestión de las emociones y te adaptas, ¿no? Cuando te dicen, no, tu pieza no puede ser de 16 canales, va a tener que ser de 4. Y tú te vas, llevas por las esquinas, pero ya no te sienta mal porque sabes que cuando tú estás al otro lado, esos problemas te vienen de frente y tienes que enfrentarlos. Entonces, yo siempre he pensado que la cosa más sana que puede hacer un artista es organizar saraos de otra gente y traerlos y vivir con ello. Sí, saber lo que cuestan de hacer las cosas. Y es bueno como artista saber lo que cuesta de hacer las cosas, de organizar. Y es no sé, y es bueno cuando estás siendo el curador, también saber cómo piensan los artistas y cómo los tienes que hablar y qué es lo que ellos van a querer y cómo... Sí. Muy bien. Oye, no sé, ¿qué más? Ya por cerrar, esto es un poco la exposición, tenéis toda la información en la página web, ya no podéis verla más porque esta exposición... Sí, bueno, hasta este sábado, día 6, por la mañana, todavía podéis venir, hasta las 2 de la tarde podéis venir, y esa tarde ya cerramos y nos ponemos a montar la siguiente, que este mes la transición entre una exposición y otra, por circunstancias, tiene que ser frenético. Bueno. Así que vamos a estar aquí desmontando y montando la siguiente, que se inaugura el miércoles que viene. Así que yo creo que la anuncio ya. Sí, por favor, spoiler.
Vale, perfecto. Pues ya, oye, desde el primer día que lo digo, luego ya lo pondré en nuestros canales de redes sociales y todo esto, pero la próxima exposición se inaugura este próximo miércoles, día 10. Miércoles, sí. ¿Qué tenéis que tener? Nada, venir a la Fundación La Costa, seguro que no hay ninguna actividad cultural que contraprograme, pero vamos a medir. Tenemos la exposición de Felipe Rivas San Martín, la exposición se llama Sexual Data. Felipe Rivas San Martín es un artista chileno que está a punto de terminar su doctorado aquí en la Universidad Politécnica de Valencia, que lleva un tiempo viviendo aquí con una beca del Gobierno de Chile, que entre otras cosas tiene obra adquirida en la colección permanente del Reina Sofía, es decir, es un artista joven pero de media carrera y que es una suerte tenerlo aquí. Y os cuento primero un poco. Ay, me he dejado una cosa en la mochila. Me voy a levantar y lo voy a traer ahora. Vale, yo le hablo a la No, cámara. no, pero primero lo explico y ahora me levanto y No os lo voy a, traigo. esto no se va a editar, ¿eh? Felipe, una de las. La principal línea de trabajo o línea conceptual que lleva y en torno a la cual gira su tesis doctoral es. En la reflexión o el replanteamiento de las teorías queer y posfeministas y de toda esta mirada de género y desde la perspectiva queer, LGTB, y licuada o confrontada con todas las teorías posdigitales y el mundo de Internet y de las nuevas comunicaciones y los nuevos media y todo eso, Vale. ¿vale? Entre otras cosas, lo que iba a traer, que voy a traer ahora, es el libro que publicó este año pasado que se llama Internet Mon Amour y que como tengo un ejemplar que él mismo me regaló, lo voy a traer y lo voy a enseñar a cámara. Cuidado con el vaso. Vale. Yo, mientras tanto, aprovecho para deciros que todos los que estáis viendo esto, sabéis que esto se emite desde Twitch. Eso ha sido un golpe de micrófono. Tenéis que suscribiros al canal, seguirnos. Si suscribís, apoyáis al canal. Y si nos seguís, recibiréis notificaciones cuando tengamos emisión. Esto mismo lo estamos emitiendo ahora en miércoles. Mañana jueves no tenemos programa, pero el viernes a las 12 vuelvo a estar yo en directo entrevistando a Ara Alonso, que es pianista y compositora canaria, de hecho. Y luego por la tarde tendremos The Netlab con Javier Melgar y Salva España, que vuelven con el programa estrella de los Netlabels actuales, y la semana que viene seguimos con muchas cosas más. Pero sobre todo eso, si nos estáis siguiendo por Twitch, por favor, seguidnos y suscribiros, y estos contenidos se van a ir repitiendo. Seguimos con el libro. A ver. Este es Internet Mon Oh, Amour. sale mal. Efísima, todo al revés. Ah, vale, Porque claro, estamos en F. modo F espejo. total, que estamos Vaya. en modo espejo. Bueno, pues se llama Internet Mon Amour, Infecciones queer entre digital y material, de la editorial Ekphrasis de Santiago de Chile. Y bueno, la exposición que traen se llama Sexual Data. Él parte de una. En 2017 se publica en una revista científica de psicología. Un artículo en el que, bueno, dos investigadores de la Universidad de Stanford en Estados Unidos habían desarrollado una inteligencia artificial, muy en línea de lo que comentábamos de Mario Santamaría, pero habían desarrollado una inteligencia artificial que leía imágenes de rostros humanos y con sistemas de identificación facial era capaz de detectar la orientación sexual de esos sujetos. Eso es inquietante, es extraño, no sabemos si ahí dentro hay un juicio moral. Esto a Felipe Rivas le pilla en Brasil, haciendo también una residencia artística, y lo conecta con ciertos también estudios biométricos y antropomórficos de estos que se hacían a principios del siglo XX en muchos lugares para identificar a criminales y precisamente en Brasil para identificar a homosexuales también como criminales o enfermos y tal. A partir de esto, ahí encuentra, fijaos cómo encuentra ese nexo que es el lugar, el objeto de su investigación entre lo queer, lo LGTB y las nuevas tecnologías confrontado, ¿no? Y en torno a eso es lo que gira esta exposición Sexual Data, en la que es una exposición en la que combina pintura, una de las herramientas de expresión principales de Felipe es la pintura, pero es un tipo de pintura figurativa en la que hace constante alusión a la tecnología, con lo cual es un choque un poco mind-blowing, ¿no? Por ejemplo, hace poco expuso aquí en Valencia, en la exposición colectiva Museari Art Queer, no recuerdo el título de la obra, pero era un cuadro pintado al óleo, totalmente realista, de
como si fuera la captura de pantalla de un videoclip de Lady Gaga puesto en YouTube con todos los elementos que tiene la pantalla de YouTube pintados al óleo. Ah, ¿podéis, vale. podéis entender un poquito sí. ese impacto visual de un arte mayor, tan tradicional como la pintura? Bueno, sí. al óleo, perdón, creo que era el acrílico. Y la estética tecnológica de los New Media, ¿no? Pues un poco desde ese trabajo lo que veréis aquí será una combinación de pinturas, esculturas y objetos encontrados en los que, claro, al tratarse, como os digo, de la fuente de inspiración y de referencia es este paper académico, ironiza o refiere toda la estética a la estética del paper científico, ¿no? La tipografía Times New Roman, el pie de foto, la cita bibliográfica, la imagen, el gráfico ilustrativo, la data visualization, sí. el muro de investigación. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar. No quiero desvelar más cosas, pero es una exposición en la que va a haber elementos pictóricos, elementos escultóricos y todo girando en torno a el mundo, las teorías queer, internet y los nuevos medios, y el mundo académico y de la investigación y de la ciencia y su propio lenguaje interno, ¿no? Y como ese metalenguaje científico en el que a veces cuando estamos inmersos en este mundo de la comunicación académica tienen siempre sus propios códigos, parecen inaccesibles y... Sí, un metaverso total. Claro, pues un poco en torno a eso gira todo y además creo que va a ser casi... la culminación, la traca final de su tesis doctoral que defiende también ahora el mes de diciembre, más o menos creo que coincidiendo con la clausura de su exposición. Entonces, tened en cuenta que además que estas obras han viajado desde Chile hace poco por avión, enrolladitas, como cuando vinieron los cuadros de Sorolla desde Nueva York, pues igual, pero desde Chile los cuadros de Felipe Rivas San Martín, que aquí ahora mismo está acabándolos de restaurar, y nada, este fin de semana montamos y el miércoles inauguramos. ¡Qué maravilla! Pues esto va a ser el plan para los próximos meses en La Posta, a la que seguro que volveremos cuando haya una wifi más guay. Pero bueno, ese ha sido un poco el programa de hoy. Ya sabéis que vamos a mi yo del futuro en el chat os pondrá enlaces al trabajo de Damián, que ya no nos da tiempo de enfrentar, pero a lo mejor otro día. Bueno, pero te vengo otro día. Te reservamos otro día para que. Y venimos a hablar de tonterías. Pero yo ya el próximo yo quiero un viernes en prime time. En prime time, sí, bueno, exacto. En prime time de las 12. La sexta noche. Está la sexta noche. Y sí, está. Y Facu Díaz, cada vez que me conecta, se estira de los pelos porque le robo todos los viewers. Yo, claro. No. Fuera coñas. Y nada, y ha sido un placer. Gracias por enseñarnos. Estaremos muy atentos a esta programación. Y el próximo miércoles inauguramos. Y los que nos estáis viendo, ya sabéis que este viernes yo vuelvo a las 12 con Ara Alonso. A las 5 de la tarde vuelve de NetLab. Y la semana que viene tenemos otra vez el ciclo de programas semanales con Steel Aside el lunes, miércoles Nouvelle de Fum, etcétera, etcétera. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por estar hoy ahí. Mi yo del futuro os despide por el chat. Damián, gracias. Nada, muchas gracias a todos. Bueno, y lo ideal sería que Audiotalaya, en sus múltiples formas que está tomando, también pudiera hacer cosas en La Posta, porque como es una experiencia límite también. Queremos. Nos inventaremos algo. Sí, seguro que sí. Pues nada, chicos, nos vemos el viernes los que seguís el show y los que no, nos vemos por ahí. Chao, hasta la próxima. Adeu, adeu.